Hola, ¿qué tal amigos de ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y los quiero invitar a que me acompañen. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de grafitis. Así es, el día de hoy vamos a hablar de grafitis y para eso hemos invitado pues, a varios expertos en el tema y también por supuesto a unos chavos que quieren participar con nosotros, muy platicadores, muy conocedores. Ellos son del CCTF Ferrocarriles. Bienvenidos muchachos. Eso. Gracias por estar con nosotros, pues ya saben que aquí en Exprésate es un foro precisamente de expresión para todos los jóvenes que quieren platicar algo, que quieren comentar algo, así que los invitamos a que se queden con nosotros y a que se pongan en contacto a través de las redes sociales que ustedes ya conocen y van a estar apareciendo a lo largo del programa aquí en Exprésate. Para comenzar, bueno, voy a presentar a nuestros invitados y de casa, primero que nada, presento a Claudia Bermúdez, psicóloga. Bienvenida, Claudia, gracias por estar con nosotros. Muchas con gracias. El tema del de día de hoy seguramente va a ser muy interesante, un tema una tela de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar. También por supuesto, también quiero dar la bienvenida a Jessica Macías Ponce, ella es artista audiovisual. Bienvenida Jessica. También ha estado por muchas partes del mundo, en Alemania, en Europa, pues conociendo muchísimo sobre el tema y también, por supuesto, también de casa, Cuauhtémoc Ramos, licenciado en filosofía. Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Como siempre un tema muy interesante y vamos a estar muy al pendiente de tus apuntes. También por acá de este lado se encuentra con nosotros eh, Franco Bermúdez, él es locutor de radio, ya había estado aquí con nosotros hace tiempo hablando precisamente de rápido de hip hop. Bueno, que algo muy tiene que ver también es eh, en lo que vamos a platicar el día de hoy. Y también se encuentra con nosotros Norma Delgado y Cristóbal Méndez, ellos son licenciados en artes visuales. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros ahí arriba. Ellos también van a platicar sobre el tema del día de hoy que son los grafitis. Bueno. Para comenzar, como lo hacemos, como ya es una costumbre aquí en Expresate, les vamos a prestar un reportaje sobre la definición de graffiti, qué es un graffiti y también salimos a la calle a ver qué es lo que nos dice la gente sobre lo que piensa, sobre los grafitis que hay en, en, en la calle, qué diferencias hay entre un grafiti o un mural, no sé, eso ya lo veremos aquí en Expresate. Así que vamos a ver este reportaje y comenzamos. Venga. Se llama aerosol, grafiti o pintada, a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano. La Real Academia Española define como grafito, una pintada particular y su plural correspondiente es grafitos, aunque esta palabra es específica de las inscripciones arqueológicas. Su origen son las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio Romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico. En el lenguaje común, el graffiti es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada, con fines de expresión y divulgación donde su esencia es cambiar y evolucionar buscando ser un atractivo visual y con un alto impacto, como parte de un movimiento urbano revolucionario y rebelde. Por lo tanto, una pintada política no se considera un graffiti como tal. El graffiti se realiza de manera espontánea, veloz, en lugares públicos y en algunas ocasiones se mantiene el anonimato. El aerosol además es catalogado como uno de los cuatro elementos básicos de la cultura hip hop. Es un término tomado del italiano graffiti, que es plural de grafito, y que significa marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro. Y así llaman también arqueólogos y epigrafistas a las inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde los tiempos del Imperio Romano. Pues sí, sí puede ser un arte porque hay unos dibujos muy bonitos que hacen y a veces este nada más lo hacen por allá. Ay no, pues es una cochinada, ve el mono. El puro rayadero. No, pues es no, una forma de expresarte lo que sientes. Un arte. Pues hay algunos que sí nomás por la maldad. Y algunos que a lo mejor se expresan su, su arte. No, pues es lo que expresan los chavos hoy en las paredes de toda la ciudad. Pues es un arte, ¿no? Aquí a Aguascalientes. Pues es lo que representa aquí a los antepasados, ¿no? Hay unos que sí lo usan este, para, pues, nada más, este, vandalizar y hay otras que sí son forma de expresión y, y otra es arte. Yo creo que el grafitis es como una, una forma de, como una expresión artística donde pueden, este, interpretar los chavos sus, forma, sus, sus pensamientos, más que nada. Yo creo que es vandalismo cuando no es necesario pintar algún lugar, eh y pues, no sé, algo que se vea ya mal. En el momento de que lo toman, bueno, tal vez la gente lo tome muy mal porque, o sea, invade como quien dice la propiedad de, de la gente, ¿no? Eso más bien se podría tomar como una cultura si se tomara, este, digamos adecuadamente, ¿no? Así tanto como de vandalismo, porque yo creo que es un, un arte. Bueno, pues ya vimos a grandes rasgos lo que es el grafiti, lo que piensa la gente en las calles y bueno, lo que van a pensar los Giro Chavos, lo que nos van a decir, eso de eso se trata el día de hoy, exprésate. Pero para comenzar, me gustaría pues darle la palabra a Claudia Bermúdez que nos dijeras sobre lo que acabamos de escuchar, lo que piensa la gente sobre los grafitis, cómo podemos in, in, pues interpretar lo que es un grafiti desde tu punto de vista, Claudia. Bueno, antes que nada, el grafiti realmente es una expresión visual, es una forma de comunicarse visualmente cualquier tipo de idea. Y precisamente por eso se le considera un arte, por esta polémica que generaba el reportaje. Mucha gente dice que depende de si es algo bonito, si solo son rayas o si tiene una figura definida. Pero bueno, eso es el arte. La. Depende de la interpretación del de que está como espectador y también del creador. Aquí lo importante, y esa sería la diferenciación que probablemente como sociedad es la que nos impacta, es que sea una situación vandálica. Eso es lo que lo convierte probablemente. Ahora, bueno, ya hay la posibilidad en que sea legal o ilegal. Pero, sin embargo, se decía en, en los orígenes, en los setentas, que si no era vandálico, entonces realmente no imprimía esa característica de rebeldía social, que esa era, la, esa era la intención originalmente. Entonces, en la actualidad, bueno, podríamos quitarle un poquito esta parte de que necesite ser un vandalismo para que realmente haya ese foro de expresión. Muy bien, gracias, gracias Claudia. Bueno, pues sobre lo que es el graffiti, las diferencias, los murales y demás, de eso también vamos a hablar aquí más adelante. Pero bueno, ahora me gustaría platicar con Jessica Macías. Ella, bueno, pues ah, como lo platiqué yo al principio, ha estado en varias partes del mundo, pues eh, experimentando y también, por supuesto, aprendiendo sobre, sobre este arte. ¿Es un arte el grafiti, Jessica? Eh, yo creo que sí, porque como comentaba Claudia, pues está siendo una expresión, está siendo un foro donde los jóvenes están tratando de expresarse. La cosa aquí es que, pues, eh, se ha visto como técnica el vandalismo, ¿no? Porque es de donde surge, de donde nace. Es como una subcultura, realmente. Pero eh, a, conforme ha avanzado y conforme se ha cimentado este tipo de expresión, yo creo que ha tenido una trascendencia y ya busca eh, cimentarse como tal, ¿no? como arte. Entonces, bueno, yo he podido o tenido este, la oportunidad de ver el graffiti ya no solo como una manera de vandalismo, sino que realmente la gente quiere expresar y poner este, cosas que tengan un mensaje, ¿no? Sobre claro. todo, pues. Eh, buscando el reflejo social de donde se encuentra. Eso es súper importante porque, al final de cuentas, el arte es un espejo. Claro. Entonces, pues yo creo que sí es un arte. Muy, muy bien, Jessy, más adelante, bueno, ya platicaremos si hay diferencias entre lo que se hace en Europa, en México, en Estados claro. Unidos, ya, ya lo veremos aquí. Bueno, Frank, vamos con Franco Bermúdez, que bueno, eh, escuchamos en el reportaje que también, bueno, el graffiti o el, el aerosol es parte de, del rap, del hip hop, no sé, que va muy de la mano eh, eh, la cultura del, 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 hip -hop, del hip hop, del rap con los, grafit con los grafitis. Sí, es, el, es la subcultura o vulgarmente o popularmente como el elemento de la cultura hip hop. Antes, pues sí, como de los 70 para acá era, empezó con, como una cultura más para los jóvenes, 18 en adelante, ya creció más como adulta, pero ahorita 2003 está creciendo más como entre los jóvenes o ya los que serían la vieja escuela, que serían ya los maestros de o, oh, influencias de los nuevos exponentes, los nuevos talentos de alrededor del mundo. Muy bien Franco, Franco Bermúdez, ahora vamos a platicar allá arriba con Norma Delgado y Cristóbal Méndez, ellos son licenciados en artes visuales, bueno pues, obviamente como su nombre lo dice, bueno primero que es un licenciado en arte visual para ubicarnos, Norma, ¿qué hace, ¿Qué, qué es? Un licenciado en artes visuales es un experto en lo que es artes visuales, pintura, dibujo, escultura, obviamente en nuestra carrera eh, escogemos una especialidad que puede ser, Grabado, fotografía, pintura o escultura, y ya de ahí este desarrollamos más estas herramientas. Muy bien, muy bien, Norma. Ahora platícanos desde tu punto de vista que es un grafiticista, si ¿Sí puede incluirse dentro de, de las artes. Sí, definitivamente. Incluso hay artistas, este, ya reconocidos que se dedican al graffiti eh, de manera profesional, eh, con becas o algunos recursos. Y pues lo hacen tanto legal como ilegalmente, y pues son artistas reconocidos. Gracias por, por, por platicar con nosotros. Y bueno, más adelante, por supuesto, vamos a platicar también con Cristóbal. Pero bueno, me gustaría darle la bienvenida, no lo presentamos hace rato. Él es Jorge alias Sperma. Él es artista urbano. Bienvenido, bienvenido Jorge, un aplauso para él. Es para ti un arte el grafiti, de nuevo que nada, bienvenido. Pues sí, el grafiti pues sí es arte, pero yo como lo, lo estoy viendo que dicen, el grafiti más bien sería ilegal. Nace de la ilegalidad. Es espontáneo. En realidad nada más es para marcar a veces un territorio. Nada más por hacerlo por las puras ganas. O sea, en realidad no tienes que decir nada. Claro. Es muy diferente eso de que lo puedes hacer con permiso. O sea, con permiso ya es arte público, es arte urbano, no? Es street art que es lo que se está viendo inclusive en, en puentes y cuestiones así. así nada no más que ya sería público con cuestiones políticas, porque ya estamos viendo que lo que quieren es mandar un mensaje como convive feliz y cosas así. Entonces ah. ya sería como más como un tipo rótulo ese tipo de trabajos. Okay, porque ya bueno, te dicen qué es lo que tienes que decir, ¿no? Para, para alguien que, que, escribe así en la pared, que aparentemente no significa nada o son una raíz ahí nada más como decía el, el público, o si, o si, o si quieren decir algo, Jorge. Pues en realidad nada más es como dejar huella, ¿no? O sea, en realidad nada más se podría tomar inclusive como publicidad para cierto, para cierto grupo de personas, ¿no? Porque en realidad las personas que no están dentro de un grupo, que son como tribus urbanas o algo así, sí. en realidad no entienden lo que dicen las, las letras o lo que están diciendo. Pero en realidad hay grupos como lo que estaban hablando de hip hop. O sea, sí hay personas que son grupos de hip hop, pero no se engloba tanto al hip hop. También hay punks, también hay skates, también hay rockeros que también hacen graffiti. No se cierra tanto al hip hop. Ok, muy bien, muy bien. Gracias Jorge por platicar con nosotros. Más adelante vamos a seguir platicando contigo y con todos los jóvenes, por supuesto, de aquí de la SCTA Ferrocarriles, pero antes hacemos una pausa y regresamos a Exprésate el día de hoy hablando de grafitis. No se vayan. Bien, regresamos a Exprésate el día de hoy hablando de grafitis y por supuesto los jóvenes ya quieren platicar con nosotros y Drope, él quiere platicar con Salsa. Adelante Drope, ¿qué es lo que opinas de lo que estamos aquí platicando? Eh, bueno, buenas tardes. Este, el graffiti este, para mí es una forma de, de expresión, obviamente también es un arte y nos ayuda a, a llevar un mensaje en las calles. Obviamente, ya lo recalcaron mucho, este, es una forma de expresarse y y ya okay so, bien a ti ti mí... te gustaría digo porque tu nombre hasta tu etiqueta lo lo pusiste así muy muy con mucho estilo no te, te gusta a ti te gusta lo practicas ¿Haces pues solamente sí ilegalmente ilegalmente Ilegalmente, sí. Okay, como nos decía, espera, si no sería otra, otra cosa. Muy bien. No sí, vamos claro. a decir en dónde para no meternos en, en no. problemas, ¿verdad? Vamos con, con Jesse. Eh, yo, yo, yo te preguntaba Jesse hace ratito que cuáles eran las diferencias entre lo que se hacía en Europa, en Estados Unidos, en México, en Aguascalientes, sobre los grafitis, sobre lo que se hace en, en la pared. Pues ciertamente nació de la misma manera, ¿no? Ilegal. O sea, obviamente, pues ya ahorita tiene un crecimiento, una evolución a tal grado de que ya se hace legalmente porque pues empezaron a tomarlo como una forma de expresarse y a lo mejor ya buscándola artísticamente, buscaban como fuera algo que podía este, mandar un mensaje que a lo mejor antes hacían más directo. Pero pues bueno, sabiendo que pues el arte nace de esa necesidad de transmitir y de darse a, darse a conocer como persona, como esencia. Digo, lo vemos desde el arte rupestre, ¿no? Que eran pues rayados y cosas así que solo querían interpretar la vida que se vivía. En este caso, pues ya estamos hablando de subculturas de personas que quieren eh, trascender dentro de una cultura que a lo mejor no tiene las posibilidades de entrar a un arte más propio donde necesitan una técnica, una escuela y dinero, sobre todo entonces el, el, el graffiti ha evolucionado de tal forma en, en otras partes del mundo donde ya se tiene esta economía y ha evolucionado de esta forma en que ya o sea es, es legal ¿no? o sea, y, y las, las obras que se presentan o sea tienen mensajes fuertes o sea realmente siguen teniendo ese, ese valor de a lo mejor darle un, pues una indirecta al gobierno a la sociedad o sea volvemos a lo mismo no creo que el arte es un reflejo de, 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 de la sociedad de donde estamos, yo creo que en México todavía está siendo ilegal porque pues hay cosas que todavía no rompemos los límites, eh, entonces pues mm, más que nada es, es, es esa la diferencia que yo veo pero pues ha, eh, ha ido este, evolucionando esa parte y también ha habido un problema entre los que lo hacen legal y los que lo hacen ilegal porque también romper eso para ellos es como ah, ya te vendiste, por lo mismo que es de una pues subcultura, ¿no? O sea, estás buscando expresarte realmente, no es tanto el, el dar a conocer algo que tenga que ser directo. Bien, bueno, me gustaría que justamente Sperma que está aquí con nosotros nos, nos platicara eh, si cuando alguien va a rayar o a, a poner ahí el, el graffiti, se firman, es decir, por Sperma o por o es simplemente anónimo lo que se hace. ¿Un mural o un graffiti Un graffiti, graffiti. Un un graffiti. Pues el graffiti pues sí lleva la firma, ¿no? O sea, pues, nada más esperma, o puede llevar el, el, el CRIU, que es el barrio de donde vienen, ¿no? Claro. O puede o ser hasta un mensaje, nada más. Y pues el mural, pues sí tiene que llevar, el mensaje te lo da en el mismo mural, ¿no? Ya nada más la firma es como, como una obra, pues, es una obra de arte, nada más que se cambia el lienzo a una barda, ¿no? Exactamente. O a un, o a un anuncio de de teléfono o algo así. Se puede jugar con, con ese arte público, no, no es necesario que sea nada más en la barda. Bien, desde tu punto de vista nos decía Jessy que de repente los que lo hacen ilegalmente y luego lo hacen legal es como venderse. Desde tu punto de vista, ¿sí se puede hacer ambas cosas? O sea, hacerlo ilegal y de repente legal también. Sí, pues sí se puede hacer, pues, de todos modos, pues tienes que vivir de alguna manera, ¿no? Porque hay unos que dicen que, pues qué chido no vivir de lo que te gusta. O sea, de alguna manera tienes que vender tu trabajo. Pero no por eso eres un vendido, puedes puedes hacer trabajos como los pues, como los que se hacen en los puentes que te pagan, pero por otro lado puedes hacer tus trabajos propios. Puedes claro, inclusive sí. agarrar material de acá, o sea, porque a veces hasta te lo dan, el material te dice, "No, pues llévatelo y haces trabajos tú aparte que no son de gobierno, ¿no? Que ya es, puede ser grafiti considerado como graffiti Ok, Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Pero me gustaría platicar aquí con Beto, que está aquí a un lado de Claudia. que Estás muy al pendiente, Beto. Sobre los grafitis, a ti te gusta, ¿te gusta ver cómo cómo los hacen, cómo se ven? Pues algunos porque en sí los murales sí se ven. Bueno, sí se ven bien, pero en sí los grafitis que llegan a, a marcar el territorio en sí no, porque solamente es un rayadero. Es un rayadero para tu punto de vista. Eh, ¿A ti te sí. gustaría este, expresarte de esa manera? Pues no, yo no. No me gustaría expresarme así. No te gusta esa, María. No. Muy bien, muy bien. Gracias, Beto. Retomo aquí con Claudia. De lo que estamos aquí escuchando, de la manera de expresarse de los jóvenes, de los grafiteros, o no sé cómo llamarlo, ahorita me iban a decirle cómo se les dice artistas urbanos, me decía Sperma. Pero bueno, eh, desde el, tu punto de vista, claro, lo que estamos aquí escuchando, ¿cómo se puede interpretar lo que hacen esos artistas urbanos? Bueno, en general yo creo que el ser humano siempre hemos tenido esta necesidad de expresarnos de alguna manera. Y si la habilidad que se tiene es a través de plasmarlo gráficamente, pues es una forma también de decir algo. Incluso hace rato nos decía Esperma que generalmente puede ser que únicamente se marcan los tags espontáneamente sin ninguna otra intención. Sin embargo, no podemos decir que, que no tenga una intención probablemente voluntaria o consciente. Sin embargo, el hecho de dejar esa huella habla de esta necesidad de trascendencia que Jessica nos mencionaba, porque muchas veces creemos que aquello que visualmente captó la atención de alguien es suficiente para que dejemos una huella en la memoria de alguien. Claro, muy bien, muy bien, gracias Claudia. Regreso ahí arriba con Norma y con Cristóbal. Eh, de lo que estamos aquí platicando, Cristóbal, eh, ¿se necesitan técnicas para, para hacer un graffiti o es nada más ahí lo que, lo que se te ocurra? Adelante, Cristóbal. Eh, bueno, desde mi entender y lo que he visto, en general el graffiti inicialmente pues se trabaja realmente sin una técnica, propiamente como mencionaban varios ahí abajo, pues es manifestación libre a través de las herramientas que hay, que propiamente pues sería el aerosol o lo que cada uno tenga, los plumones o demás. Eh, pero curiosamente eh, también mencionaban de que pues no se necesitaba técnica, pero se va desarrollando. Eh, creo que entre los mismos pues que se dedican a eso empiezan a ver cómo pues cambia eh, la línea de un aerosol a otro, empiezan a entender cómo funciona pues el cambio de pivotes, eh, los degradados, y pues empieza a ver el dominio de alguien que está iniciando apenas y de alguien que ya tiene, pues, no sé, 20, 30 años haciendo pues, graffiti, ya sea ilegal o, o legal. Ok, muy bien Cristóbal. Bueno, ya escuchamos a los jóvenes, ya escuchamos a Claudia, ahora vamos a escuchar a... Cautemo Ramos, licenciado en filosofía, de lo que estamos aquí escuchando, Cautemo, eh, lo que dicen los jóvenes, lo que dicen los expertos, ¿cómo lo podemos interpretar desde tu punto de vista acerca del grafítico? Sí, yo creo que no deja de ser una, una manifestación muy particular de los jóvenes y más de esta época que estamos viviendo. Por un lado yo pensaría, y bueno, es la reflexión de algunos filósofos que dicen, este tipo de expresiones pod podría rayar en un complejo de existencialismo en donde buscan darse a conocer, decir que existen, que los tomen en cuenta, que aparezcan en, un, en una parte de la sociedad. Y una forma de hacerlo pues, es, es a través de esto. Otra sería, bueno, pues eh, manifestar que perte se pertenece a un grupo, a un, a un barrio, y, y que ahí están, y se marca el, el territorio y se, ter y se delimita la, el lugar y el espacio. Por otro lado, tendríamos que ver si realmente, de acuerdo a, las, a los criterios que marca el arte, si este tipo de expresiones reflejan la armonía, la belleza, el equilibrio, la simetría, y hasta dónde es un arte y hasta dónde es una, una expresión nada más y sin ninguna formalidad. Ok, muy bien, gracias, continuamos, seguiremos platicando contigo más adelante. Ya que estamos hablando de las técnicas y de material que se utilice, me gustaría platicar, pues primero con Jesse, ¿qué es lo que se necesita primero que nada, un aerosol, un gis, un plumón para hacer un grafitis? tienes di diferentes significados o independientemente de, de con lo que raíz? Pues yo creo que, bueno, esa pregunta la podría contestar mejor, Sperma, porque bueno, yo ahora sí que fue más que nada pues estar observando cómo es que ellos est o personas que hacían este tipo de cosas lo expresaban. La verdad es que tiene que ver mucho por dónde se desenvuelven, porque como comentaba el, el filósofo, este, pues es un, es un arte de pertenencia. Yo, bueno, sí. yo yo creo también eso, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me gustaría más escuchar claro. esta, esta respuesta pues, por esperma, ¿no? Que es alguien que realmente lo hace. Ver, adelante, esperma, por favor. Pues yo pienso que mmm, cualquier tipo de material que, que plasme, o sea, nada más, es como te digo, nada más es cuestión de hacerlo, o sea, no tiene que... A ver, la fuerza, una regla. Sí, o sea, es no lo significa bueno del graffiti nada que, que lo hagas con reglas. spray o con plumón. O sea, con plumón, significa... con pluma, con es más con agua. Hay personas que pintan inclusive puentes, pero es al revés porque se llena de humo los puentes y las personas con agua dibujan. O sea, es, es, es graffiti ilegal okay. y inclusive hasta es al revés. Se llama graffiti reverse. O sea, no es necesario una técnica porque pues, no existen reglas en el grafiti. Okay, Eso es bien. lo bueno del grafiti. Hablamos de, del grafiti ilegal. ¿Qué, ¿En qué problema se puede meter a alguien que, que grafitea ilegalmente? ¿Va a la cárcel? Le, este, ¿Le cobran una multa? ¿Lo ponen a limpiar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pues pasa? se supone que ya se sigue de oficio cuando te agarran rayando. O sea, ya okay. tienes que pagar una fianza a fuerza. En, puedes terminar hasta en el penal. Te pueden cobrar hasta 3.500 pesos. este... A mí se me hace inclusive que hasta está mal hecho, ¿no? Porque de una, de, por un lado te paga el gobierno para que pintes, y por otro, o sea, que pintes según esto graffiti, y sí. por otro lado te encierran por, por expresarte. O sea, es algo contradictorio que. Okay. que yo... Bueno, pues, pues ya, ya, ya platicaremos con los jóvenes si están o no de acuerdo con los graffitis, si les gustaría que les grafitearan ahí afuera de su casa o no. Bueno, ya lo veremos. Pero esto después de una pausa, quien exprésate? No se vaya Bien, estamos de regreso en esta segunda media hora de Exprésate el día de hoy hablando de grafitis y bueno, pues ya está aquí con nosotros May Cruz, que quiere platicar. Adelante May Cruz, adelante. Hola, buenas tardes. Este, pues la verdad el grafiti para mí sí es algo padrísimo, o sea, yo paso a veces por la calle y digo, wow ¿qué va con este grafiti? pero ahorita escuchaba una compañera que decía que afuera de su casa rayaron y a mí me pasó una vez no afuera de mi casa nada más hicieron un rayón allá lo tonto y sí si me dio coraje o sea digo no me molesta que que grafiteen, sino que si van a grafitear algo pues que sea padre no o sea que tú digas guau wow, o sea padrísimo y que no lo haga nada más por poner unas letras pues nada más ahí por ponerlas por hacer la maldad no porque yo a veces así lo creo o sea nada más pasan el rayón o sea, y lo hacen nomás por maldad, no lo hacen porque, o a lo mejor, y si quieren expresar un coraje, ¿no? O desquitarse con la pared, ¿no? qué sé yo. Pero sí, la verdad, es, el graffiti es algo padrísimo y que a mí, y que yo la verdad se sí, admiro a muchos de ellos que hacen sus dibujazos y sus letras tan padres, la verdad. Ok, me cruzó. Entonces tú me dices que si rayan algo bonito fuera de tu casa, pues no te vas a enojar. No, la verdad no. O sea, hasta me harían el favor, ¿no? Porque. <laughs> ok. Muy bien, muy bien. Gracias, Mari Cruz, por platicar con nosotros. Ahora vamos a seguir con Lambi. Lombi, ok. Lombi, adelante, por favor, también quieres platicar con nosotros. Buenas tardes. Mira, pues, prácticamente hay algunos grafitis que son muy realistas, o sea, muy buenos. A veces, hasta la gente dice que va con ellos, pero también hay otros que, como se dice, lo hacen a lo tonto, ponen su firma. Me ha tocado, porque tengo amigos y también me, una casa, que a veces rayan, ponen cualquier cosa, hasta a veces. En, no les entiendo, ellos mismos no entienden qué ponen. La mayoría los ponen solamente como que para desahogarse. Igual las firmas que ponen o algunas veces así, entonces marcar territorios o algo así, o sea, está bueno que se expresen. Hay muchas formas, pero también hay diferentes formas de hacerlo. A veces ellos lo hacen a lo mejor por problemas ya familiares o económicos o X problema y lo hacen de diferente modo, entonces perjudican Ellos mismos se perjudican y perjudican a los demás. O también porque no saben qué hacer o porque les gusta rayar, pero ya no saben cómo hacerlo. A comparación, hay gente que a veces ha ido a mi casa y me dice: Oye, ¿me das permiso para rayar? Y prácticamente es, a veces les digo que sí o no, pero yo les doy un cierto límite, ya igual tengo que pintar. Pero sí me ha tocado ver que hay gente que se proyecta y explota su imaginación, sus sentimientos. O sea, ese tipo de graffiti está muy bueno porque a veces hacen. Un arte callejero tan bueno que lo ves y dices, es un gran arte, o sea, son personas que sin estudio lo hacen. Y al, al contrario, como su pro y su contra, hay gente que no se halla. Bien, ¿a ti te gustaría aprender el, el, el oficio o el arte de hacer algo así? En cierto aspecto sí, porque pues con una lata he visto gente que hace maravillas y ¿sí? entonces me gustaría aprender así. Ok, muy bien, gracias por platicar con nosotros. Antes de ir con Norma, me gustaría preguntarte Claudia, hay quien dice que les gusta porque son bonitos, pero como que la belleza es muy subjetiva, ¿no? Claudia. Sí, de hecho los parámetros de belleza dependen de quien lo está observando, a, a mí también me gustaría hacer una aclaración, Maricruz nos decía, es que muchas veces se hace por maldad, esto es algo importante, eh, no hay intencionalidad cuando se hace espontáneamente, es un acto de impulsividad, es prácticamente ver que hay un espacio blanco, un espacio vacío, y hay la necesidad de ocuparlo. Entonces, ahí no podríamos utilizar un juicio de valor, no lo está haciendo la persona por causarle un daño, por lo menos no voluntariamente, a los dueños de esa barda, de esa pared o de esa casa. Y eso es lo que lo haría diferente, tal vez para nosotros, como observadores, al decir, bueno, esto está bonito porque, bueno, ya nos decían ahorita, pues es algo que me gusta, se está expresando. La parte emocional, e incluso desde ser un observador, nosotros podemos tener esa resonancia con las emociones que imprime ese artista. Sin embargo, cuando es tan espontáneo, ni siquiera podemos decir si es bueno o es malo. Es un acto totalmente impulsivo. Así podríamos hacer la comparación un poco grotesca, pero es similar como cuando estornudamos. No lo hacemos más que porque necesitamos hacerlo. Claro. Ok, muy bien, gracias, Claudia. Ahora sí voy con Norma, que desde hace rato quiere platicar con nosotros. Norma, adelante, por favor. Bueno, eh. Ya este como que estuve recopilando información de lo que decían todos. Sí. Y bueno, desde el punto de vista como de lo que yo estudié, eh, ha sido muy interesante, porque yo cuando entré a la carrera, pues veía el graffiti y decía, ay no, qué feo. No, y ahorita incluso a veces hasta sirve de inspiración y me doy cuenta de que pues no sé, yo no lo veo como malo, sí. per se. No, incluso estos tags así al aventón, ¿no? De, tienen pues algo, no sé, y hay muchos artistas que en, en, de otros países, o de aquí también, que incluso su obra está inspirada en el graffiti callejero ilegal, y lo retoman para hacer obra que se cuelga en museos. Entonces... Eh, ¿Crees tú que haya alguien que lo haga por maldad, como por ahí se, se comentó? Mm, no, no es lo que dice Claudia o sea yo creo que es una un impulso y ves la pared en blanco y digo incluso a, a mí este a veces las paredes de mi casa me dan ganas de rayarlas ¿no? entonces sí no no creo que sea por maldad es un impulso es una necesidad Ok, muy bien muy bien Norma me gustaría regresar con, con esperma oye no, no no habrá alguien que ni siquiera sea grafitero pero por maldad sí vaya y pinte una pared y bueno pues lo lo haga quedar mal a los que sí se dedican a eso en serio pues yo creo que por nada más porque le trae bronca al de la casa o algo así, ¿no? Sí. Pero pues al fin y al cabo termina siendo grafiti, ¿no? O sea, es la misma, o sea, nada <laughs> o sea, más es por experiencia. O ser su al debut final... ahí como grafitero alguien, ¿no? Sí, inclusive hay, a mí una vez me contrataron para pintar ilegalmente. Que porque la chava se había peleado con el chavo y fue y le dijo a la otra chava que esto y lo otro, pero termina siendo graffiti, o sea, me buscaron inclusive para eso. Okay. O sea, si sí hay gente que lo hace nada más por. Si sí hay gente que lo hace por maldad, pero al fin y al cabo, pues termina siendo graffiti porque está en la calle y es ilegal. O sea. Claro. Ok, muy bien, gracias, Perma. Jesse, una vez más, regreso contigo. De lo que están aquí platicando los jóvenes, ¿hay a quien se le hace bonito, a quien. Le puede gustar o no gustar, lo de la belleza, su objetivo, y lo de los, los que copian, si es algo bueno o malo, no sé, ¿cómo, cómo lo podemos calificar? Si ¿Se puede calificar? Pues, de entrada, yo creo que para poder diferenciar entre qué es bueno y malo, pues, digo, podría eh, haber muchísimas definiciones dependiendo de la persona ¿no? y de su juicio. Pero en este caso, pues yo creo que por eso retomo a que sí es un arte, porque al final de cuentas está expresando el sentimiento, ¿no? En este caso a lo mejor puede ser que traiga algo atorado con alguien y maldad y contra el gobierno, contra la sociedad, contra la novia, contra lo que sea. Este, entonces está haciendo ese reflejo de lo, que, de lo que está queriendo palpar, ¿no? Y como comentaba Claudia, pues es la, es la recepción que tiene también el público al ver una pieza de este, de este tipo, ¿no? O sea, vas por la calle y a lo mejor ves todos los rayones y dices, qué feo, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, si te pones a analizar bien o ves a lo mejor este, ya más este, trabajo dentro del graffiti, puede expresarte esa inconformidad, ¿no? Entonces haces, una, haces un este una empatía con, con la persona. Entonces para mí eso ya es como pues trascender, ¿no? Claro. Entonces es. este pues no sé, yo creo que ese es, ese es como lo, lo que lo que he venido como defendiendo del graffiti. ¿no? Gracias, Jesse por platicar con nosotros. Voy con Cuauhtémoc Ramos. ¿Crees tú, Cuauhtémoc, que que la persona que se dedique a hacerlo ilegalmente, esté inconforme con algo, necesariamente tiene que ser así, Cuauhtémoc? No, no necesariamente, no deja de ser una, una expresión y con todo un mundo interno y externo que influye en la conducta de, del individuo. Aquí a mí lo que me preocupa es que si nos dejamos llevar nada más por la emoción, por el impulso, por el sentimiento, pues entonces vamos a rayonear toda la ciudad de Aguascalientes que es tan bonita, limpia y bella. Entonces tendríamos más bien que preocuparnos, sí, por expresar lo que, lo que nos surge espontáneamente, pero educar precisamente ese arrebato, ese impulso, esa emoción, ese sentimiento, para que entonces nos expresemos de una manera adecuada en, el, en un lugar eh, adecuado y, y lo podamos hacer de una manera espontánea, pero legal, y que bueno, esto se convierta realmente en un arte en donde podamos eh, ser por un lado tolerantes para quien no, no le agrade, pero por el otro... A quienes están interesados, pues que disfruten de la belleza y de la expresión y de, de todo, todo el mundo interior que estos chicos reflejan a través de, de, estos, de estas expresiones. Ok, muy bien, gracias, por allá. Norma nos está pidiendo la palabra. Adelante, Norma, por favor. Ah, no, bueno, yo quería decir con lo que decía sino de que en, hay partes del mundo donde ya hay espacios específicos para que los chicos que se dediquen a esto lo puedan hacer. Sin ningún peligro, no, porque bueno, he escuchado de casos donde los ha agarrado la poli y no les ha ido nada bien. A ver, y... entonces, perdón Norma, entonces aquí ya me surgió, me gustaría que esperaran a nos ayudar un poquito, dicen que de forma ilegal es graffiti y de forma legal ya es arte urbano, Sí. o sea, hay, hay esa diferencia, tú sí. pides que haya más espacios para hacer arte, arte urbano. urbano. Sí, sí. Okay. Sí. Okay, muy bien. Esperma de lo que estamos aquí platicando tú también eh, me pediste sí, pues, la palabra para decir algo. Sí, porque estaba diciendo que pues hay que educar a los chavos para que hagan para que lo hagan más como que para que sea una expresión, para que sea arte, para que. Entonces, allá no sería grafiti, no ahí, ahí está, ahí está esa, se corta esa diferencia. Para eso están las instituciones que te enseñan, para eso está la Casa de la Cultura para Claro. O sea, pues, y, te, y, y tú puedes llegar con una aerosol y decirle, pues yo quiero utilizar el aerosol en un, en un lienzo. Ah, sí, pues pinta un cuadro. Este ya es arte. aquel este ya es arte aquel Okay. No, Le pregunta yo creo que BioConceptemos, ¿se necesita estar enojado o estar en contra de alguien para hacer un graffiti o no necesariamente? No, pues puedes estar bien tranquilo y salirte y pintar y ya. También es una pues forma no es necesario andar enojado sí, por nadie. <laughs> no, eso es importante porque da, da la impresión de que están enojados y por eso están rayando, pero no necesariamente. no, estar pues contentos. Nada más son estilos, como son tags que tienen estilos, una forma de, de hacerlo, nada más es como, como las... Taquigrafía, como las letras que te enseñan, ¿no? como las taquigrafías, tipografías, Ajá. o sea, son diferentes tipografías que puedes aprender y puedes hacer letras de diferente manera. O sea, okay. Nada más es una tipografía que tú la haces de diferente manera ya. No es necesario que estés ni enojado ni nada. Ok, muy bien. Gracias, pero me también gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, pues ya vamos a la parte final de Exprésate y van a participar, por supuesto, más los jóvenes del CCT Ferrocarriles. Una pausa y regresamos. Regresamos a la última parte de Exprésate el día de hoy hablando de grafitis. Y Aurora, ¿quiere platicar con nosotros? Adelante, Aurora. Por favor. Buenas tardes. Pues yo creo que en el grafiti no importa si va a ser legal o ilegal. Lo importante es que te guste. Y pues, al contrario, algunos nada más lo hacen por moda o por darse a conocer. Pero pues... A ti sí te gusta. A mí sí me gusta. ¿Te gustaría aprender? Pues yo ya lo he hecho, pero lo hago porque me gusta, no por moda o porque los demás lo hagan. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Aurora. Jessy también quiere platicar con nosotros. Jessy adelante, por favor. Hola. A mí no me gusta. A ti no te gusta. A mí no me gusta. Creo que a mí se me hace, a mí, para mí representa, este, ausencia de respeto. Porque todos vivimos aquí en Aguascalientes y no es justo que a alguien se le pone a expresarse y, y lo haga en la en una pared. Lo puede hacer en un cuaderno. Puede comprar una manta y hacerlo. Claro. No creo que sea justo que que se dañe a todas las personas, porque se ve fea la ciudad, para okay. mí. Muy bien, muy bien, gracias Jessica Glass por platicar con nosotros. Y Eduardo, ¿quiere platicar con sus adelante, por favor? Sí, bueno, buenas tardes. Este, pues para mí el graffiti en realidad es como una rebelión, porque, bueno, el, el dato que se tiene de una rebelión muy grande que hubo en Estados Unidos fue en 1983, un movimiento que se llamó Taki 183 que fue este una rebelión de un político hacia el gobierno pero pues en base de esto pues, se surgió se independizó mucho y pues ya muchos empezaron a hacerlo y para mí pues también a mí sí me gusta el grafiti, yo también lo practico y pues como dice mi amigo drop este es algo con, el, con lo que nos podemos expresar ¿no? y pues el gobierno ahorita con todos los eventos que está haciendo este piensa que en realidad lo está acabando pero en realidad lo que está haciendo es que varias bandas se motiven más a, a grafitear, porque pues si alguien que nunca agarró un aerosol en ese evento lo agarró y pues, ah, ya me gustó y ya empieza a hacer más, más graffiti, y pues daña más a la ciudad también. Ok, muy bien, gracias Eduardo. ¿Alguien más que quiera platicar con nosotros? Ah, por acá es. Drop, otra vez. Ah, adelante. Este, volviendo un poco al tema lo que dijo mi amigo. Eduardo, Greg, por acá. Este, ¿Sí? Que es como una rebelión, ¿no? Y obviamente el gobierno trata de pararnos, pero esto pues, como que nunca se va a acabar. Y algo que para mí me pasa es como que fomentar más espacios públicos, que el gobierno los fomente y así nosotros ir y plasmarnos, o sea, legalmente. ¿Crees tú que, que se pueda también confundir a, a la persona que hace grafitis con un delincuente? Porque creo, sea delincuente Creo que no, no, es... Inaceptablemente no. Okay, muy bien. Eh, por allá, este, Sperma, ¿crees tú que se pueda confundir a la persona que hace grafitis con, pues, con un delincuente, de repente que haya ese, ese estigma o ese prejuicio? Mm, pues sí, pues el gobierno lo, lo tiene tachado como delincuente, ¿no? Pues por eso te decía que terminan hasta en el penal conviviendo con violadores, con cristaleros, con, con personas que roban cobre, o sea, pues el gobierno es el que los tiene catalogados así, la sociedad los tiene catalogados así. Pero en realidad no es una delincuencia, o sea, es una forma de, de expresar y ya, o sea, de sacar nada más el sentimiento y no hacerlo. Sí, lo, pues la sociedad lo tiene catalogado así. Ok, era porque, bueno, yo yo preguntaba a Jesse hace rato que si se, pues, se valoraba de la misma manera en México, en Alemania, en Estados Unidos. si puede ser, pues en cualquier lado puede ser un delito o no es un delito. Hacer no, pues como lo comentaba hace rato, en bueno en estos países, por ejemplo, pues por primermundistas ya, ya más bien lo ven como un foro de, de este de expresión, ¿no? Eh, comento que, bueno, yo defiendo mucho que sí es arte, porque bueno, ciertamente yo creo que todo, todas las artes y todas las técnicas nacieron de una rebelión. Entonces, este, pues tenemos a lo mejor muralistas, por ejemplo, en México, muralistas este famosos que o sea, dan mensajes y se burlan del gobierno, o sea, en, en, en su cara, con sus murales, ¿no? Y muchos de ellos tuvieron que ser restringidos también por este, porque empezaron a tener es, esta herramienta como mmm, para poder expresarse, ¿no? Entonces este, yo creo que sí hay diferencia todavía en México, porque pues ciertamente el, el graffiti está tomando ahorita un, una fuerza muy grande. Eh, la verdad es que yo lo he visto, bueno, en, en lo que es el país, en México, Aguascalientes ha tenido un gran impulso en ese aspecto, porque yo no he visto tanto graffiti en otras partes de la República como aquí. Este ciertamente pues el gobierno está haciendo un poco más de apertura en este, en este caso, porque hay muchos jóvenes que, que están este ten, tendiendo a irse por esta ideología, ¿no? Porque, pues, como vemos, es una ideología, o sea, ellos no lo ven mal, ellos. El eh, drop lo acaba de decir, no es algo injustificado el hecho de que lo cataloguen como a un delincuente, a un drogadicto y todos este tipo de cosas que te etiquetan simplemente porque tienes un gusto urbano. Claro. Entonces, este, pues yo creo que sí, obvia, sí, obviamente sí hay una diferencia, pero pues eh, esto ha ido ha ido evolucionando, no y sobre todo pues con el trabajo que se ha visto, no de los jóvenes, ahora pues ya han han este combinado lo que es el graffiti con lo mural, ¿no? Ya lo podemos ver en, en algunas partes aquí de la ciudad y entonces, pues, no solo eso, digo, ya también también, este, retoma lo que es lo que hizo Guadalupe Posada, ¿no? Pues vemos ahí las calaveras. Entonces, sí. yo creo que, este, sí es, sí es un, o sea, sí está pasando a ser, desde mi punto de vista, un arte, ¿no? Simplemente. Y, y por como eso. ejemplo, bueno, hay varios aquí que, que ya se quieren dedicar a eso, como lo hemos visto. Norma, allá me pidió la palabra, Norma, adelante, por favor. Bueno, no, este, yo nada más estaba como reflexionando un poco de, de como esta necesidad que están expresando todos los chicos, como de, de que les gusta, de que quieren hacerlo y lo, lo estoy viendo como, como un llamado de atención, eh, no, no negativo, sino como que necesitan expresarse y se me hace muy padre que, que, que lo estén aceptando y lo estén diciendo como tal, no se estén escondiendo. Claro. Eh, porque como ellos dicen, no son delincuentes, o sea, pues si van y rayan la pared de una casa y los cachan, pues yo creo que más bien, no sé, pues que pinten la casa y ya no, no sé. Pero sí, o que pidan permiso, ¿no? Pero también esta, esta cuestión de la ilegalidad, como dice el esperma, tiene o sea, tiene fuerza, tiene, tiene su que ver ¿no? para ellos. Y de alguna manera también es como meterte como en la emoción, ¿no? De la adrenalina, de hacerlo rápido, de que quede bien, aunque lo tengas que hacer rápido. Claro. Este, no sé, o sea, como que todo tiene su porqué y tiene su que ver, ¿no? Pero pues sí, me gustaría como hacer hincapié ¿no? en que los chavos están teniendo como esta necesidad y tendría que haber una manera de dejarlos expresarse sin que terminen todos en la cárcel, ¿no? Okay, muy bien, gracias Norma. Pues ya se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que retirar. Quiero agradecer a cada uno de los invitados, a todos ustedes, por supuesto, gracias por estar con nosotros. Pero para llegar a una conclusión, me gustaría dar la voz a Esperma. ¿Cómo podemos concluir y si pudieras dejar un mensaje para la gente que nos está viendo acerca de, pues de tu arte? Pues yo como concluiría, pues el graffiti en realidad no, no se va a romper jamás. O sea, eso de que el, la, el gobierno, las, las instituciones lo quieran adoptar como arte. O sea, ya es, es independiente, ya si el, la persona quiere ser artista o quiere ser grafitero, ya es muy diferente. Inclusive los gobiernos pues, lo, que, lo que quieren hacer pues, es acabar con eso, con la cuestión del graffiti, pero en realidad no van a acabar nunca. Solamente están dando espacios para que la, la, una persona pues pinte ya más bien arte, ya no graffiti. O sea, el graffiti lo va a seguir haciendo la persona. O sea, no nada más porque le den el espacio claro. y porque inclusive hasta los explotan, porque explotan su creatividad y les pagan en realidad. ¿Qué te, ¿Qué te parece? 50 pesos el metro cuadrado, hasta menos que un rotulista. Sí. Es lo que. Pues yo siento que si en realidad van a apoyar a, a, al grafiti, que paguen en realidad lo que vale el grafiti, porque si lo están considerando como arte, que lo paguen como arte y no como un rótulo. Claro. O como un trabajo de pintor de brocha gorda, que es lo que están haciendo. ¿no? Okay. Bueno. Esa sería mi conclusión. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, alias Sperma. Gracias por estar con nosotros, artista urbano. Y bueno, bueno un aplauso para él. Gracias. También, bueno, agradezco a Norma Delgado y a Cristóbal Méndez, licenciados ambos en artes visuales. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Coctemo Ramos, licenciado de en de filosofía. Sí, me gustaría escuchar pues, tu punto de vista. ¿Cómo podemos concluir el tema el día de hoy? Sí, pues ojalá que esto, esto se profesionalice. Cuando las cosas se profesionalizan, adquieren calidad y los que no conocemos, eh, los que no tenemos un conocimiento profundo acerca de eso, podemos tener un, un diálogo y una comunicación acerca de lo que se intenta expresar. Por eso eh, considero que se debe de profesionalizar para que todos hablemos un mismo lenguaje. Y otra, ojalá que quienes grafitean... Pues tengan también algunas reglas al interior de, del grupo o, o, o personalmente, y que una de, esa, una de esas reglas sea no rayar en ningún lugar si no tengo permiso. Ok, muy bien. Gracias, Borramos, licenciado en Filosofía. Y también me gustaría escuchar pues tu punto de vista final, Jessica Macías Ponce, artista audiovisual. ¿Cómo podemos concluir lo que platicamos el día de hoy? ¿Un, un mensaje o algo que quieras decir? Eh, pues más bien yo sí sigo alentando a que se siga haciendo, o sea, ya sea de manera legal o ilegal, porque pues bueno, nació así. Eh, pues ciertamente sí tiene razón, eh, pues el señor en decir que se debe de profesionalizar, porque a lo mejor así podría haber un lenguaje más empático con todos, ¿no? Pero pues sigue siendo una expresión, más bien, esa es muy subjetiva, ¿no? como lo decía el esperma, o sea, pues no no tiene que ser algo no es porque esté enojado o porque esté mm, triste o contento, simplemente quiero dejar, o sea, como él dijo, ¿no? Es este marcar, ¿no? Marcar hasta mi territorio. Entonces, este, pues, yo creo que eso es, es, es una forma de expresarse. Este sí estoy de acuerdo en que empiece a legalizarse, porque pues también, como comentaba por ahí este mi tocaya Jessie, que no le gustaba porque era una falta de respeto el hecho de que pues llegaran y lo hicieran sin permiso. Eso sí es una falta de respeto. Pero yo he visto que mucha gente ya tiene mucha apertura a esto, ¿no? Yo este he visto gente que eh, a lo mejor sus hijos tienen ese mm, talento y sus papás les dejan rayar la, la calle, bueno, la pared de su casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que este es algo que pues no, no debe de perderse porque pues va a seguir ahí, como claro. lo dice esperma, va a seguir ahí, va a seguir evolucionando hasta que pues se forme como tal. Muy bien, muy bien, gracias Jessica Macías Ponce, artista audiovisual. Gracias por estar con nosotros en Exprésate. Y bueno, por último, pero lo más importante, eh, la palabra de eh, Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera. ¿Cómo podemos concluir el día de hoy? Pues gracias. Parafraseando un poquito a Vigney y a Chagal que decían que el arte es el espejo de una sociedad o el espejo del alma y la firma de la misma, habría que preguntarnos cuando vemos algo que calificamos como horrible, ¿por qué quedó así? Okay, muy bien. Gracias, Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Y por supuesto, gracias y un aplauso muy fuerte para el CCTF Ferrocarriles de diferentes grupos. Gracias, gracias también a los maestros que los trajeron. Y por supuesto, gracias a ustedes, les recuerdo, Exprésate es un foro de expresión, no para promover nada, simplemente para que los jóvenes den su punto de vista. Y dicho esto, quiero agradecer a todos ustedes, los espero el miércoles a las 9 de la noche, en repetición, los domingos a las 11 de la mañana. Gracias, hasta la próxima. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.